Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. Decir que vivimos en un mundo globalizado no solo significa estar más conectados comunicacionalmente, la economía juega un papel central. Vivir en un mundo globalizado significa que ningún país es plenamente independiente. El mundo es una enorme red de comercio mundial, donde los países dependen entre sí, sea para la venta de materia prima, la producción industrial o la venta encabezada por enormes empresas transnacionales. Es en este contexto que analizaremos el complejo fenómeno inédito que se desata cuando una potencia comienza a atacar a otra. A estas alturas ya hemos escuchado mucho que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Rusia por su operación militar especial en Ucrania están acelerando la inflación y preocupaciones sobre una recesión económica en Estados Unidos. A esta realidad se suma la Unión Europea, que depende en gran medida del gas ruso. No son pocos los analistas que lo han alertado y un ejemplo es el prestigioso diario estadounidense The Washington Post. Pero, ¿por qué ocurriría algo como esto? ¿Cuál es la razón? Estados Unidos está lejos de ser el país más habitado del mundo. Tiene 330 millones de habitantes, pero consume el 26% del petróleo que produce el mundo entero. A pesar de ser un país productor de petróleo, su nivel de demanda es voraz y lo hace dependiente de mercados externos, porque no posee buenas reservas del llamado oro negro. El petróleo es el principal combustible a nivel mundial para generar o producir energía. Con la industria petroquímica se produce gasolina, gas, fertilizantes, pesticidas, envases para todo tipo de productos de uso cotidiano, plásticos, detergentes y un largo etcétera. Estados Unidos posee una industria potente, producen y exportan todo tipo de manufacturas y su mercado interno es altamente consumista. La industria del tío Sam se maneja con la filosofía de la obsolescencia programada y percibida, es decir, los productos tienen una fecha de caducidad. Esto se ve mucho en productos electrónicos, que tienen una vida útil de 2 años aproximadamente. Luego tenemos la moda como factor de consumo y desecho de productos. Y en esto, Estados Unidos es el rey indiscutible en publicidad y marketing. Es decir, si bien el país de Norteamérica ha logrado enormes riquezas y crecimiento producto de sus ganancias por comercio nacional e internacional, esto los ha hecho dependientes de mercados externos de materias primas y Rusia es uno de ellos. Estados Unidos tiene una desarrollada industria electrónica y de semiconductores, además de la industria automotriz, y Rusia es un gran productor de gas neón y de paladio, suministros claves en esta industria y que son irreemplazables. Y aquí hay un dato importante, y es que Ucrania produce el 90% del neón que consume Estados Unidos y esta materia prima se va a disparar una vez que Rusia controle Ucrania, porque el presidente ruso Vladimir Putin va a buscar a toda costa medidas para resarcir las sanciones económicas a su país, cortando el suministro de materias primas a países enemigos que le han declarado la guerra indirecta. La estrategia de Putin está dando resultados porque la inflación no da tregua en Estados Unidos. Los precios siguieron subiendo y la inflación alcanzó un nuevo máximo en 40 años. La mayor parte del aumento fue impulsado por un incremento en los precios de la gasolina y los alimentos, que subieron cuando el conflicto de Ucrania hizo que los mercados mundiales de materias primas se descontrolaran. Pero eso no es todo, porque también aumentaron los precios de las viviendas, el mobiliario, los boletos de avión, la atención médica y los seguros de vehículos. El sueño americano se desmorona mientras el presidente estadounidense Joe Biden le dijo directamente al presidente de Ucrania Zelensky que Estados Unidos enviará a su nación armas, municiones y otra asistencia de seguridad por un valor de $800 millones. Según Biden, el ejército ucraniano ha utilizado las armas estadounidenses con un efecto devastador y esto ha hecho que Rusia retire sus tropas de la capital ucraniana. ¿Qué creen ustedes sobre esto? Si dirigimos la mirada a Europa, región que ha apoyado completamente a Estados Unidos por medio de la Unión Europea, las consecuencias de las sanciones a Rusia se hacen sentir porque la inflación alcanzó picos históricos que no se veían en 25 años. Los precios de la energía suben sin control. Una de las sorpresas para muchos es la inflación histórica en Reino Unido, país que no pertenece a la Unión Europea, pero que posee una de las monedas más fuertes del mundo, la libra esterlina, amparada en toneladas de oro de distinta procedencia. El alza de la inflación ha afectado los precios de la electricidad, el gas y el carburante, así como del transporte y los precios de los materiales que usa el sector industrial. Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron hace poco la prohibición de importaciones de petróleo ruso y el gobierno de Rusia ya les advirtió que el barril de petróleo podría superar los $300 o más. Si Estados Unidos
y la Unión Europea prohíben las importaciones de su oro negro. Recordemos que el 40% del petróleo y el 50% del gas que necesita gran parte de los países europeos dependen del suministro ruso. Aunque los diarios y canales de televisión más poderosos del mundo se llenen con titulares de prohibición de importaciones de materia prima rusa, la realidad es que no es posible la sustitución del suministro del país euroasiático. Y atención a esto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o sea la OPEP, advirtió a la Unión Europea que es imposible sustituir el petróleo ruso y que esto podría generar una de las peores crisis de suministros energéticos en la historia. Esto sucedió en el marco de una reunión de miembros de la Unión Europea con la OPEP para analizar el suministro del hidrocarburo ante las medidas tomadas contra Rusia por el conflicto en Ucrania. Lo increíble es que el bloque europeo pretendía que los países miembros de la OPEP suban la producción, pero se golpearon contra una pared porque les dijeron que es imposible aumentar la producción a unas cifras tan altas. Las jugadas occidentales parecen ser las más torpes e irracionales de la historia, tratando de sancionar un proveedor irreemplazable, financiando una guerra de forma indirecta, guerra que no van a ganar, y sabiendo que muy posiblemente Rusia tome el control de Ucrania y se transforme en un escenario todavía más complejo. Lo único que hemos visto son una serie de amenazas muy violentas, de intentos por demostrar autoridad ante la opinión pública mundial, pero en realidad no van a cambiar mucho las cosas. En unos meses, el frío invierno europeo llegará nuevamente y los hogares tendrán que calentarse, la demanda de gas aumentará y las industrias europeas no pueden parar o se verán hundidas en un abismo de pérdidas económicas. Están en un callejón sin salida tan complejo que hasta figuras extremistas como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mostraron en contra de las sanciones a Rusia por lo que significan. Que a Europa agora caiu na real com a guerra, né? Se não a Rússia fechar a torneira do gás, 40% do gás da Europa vem da Rússia. Como é que eles vão sobreviver? Eles vão congelar. Fica complicado a vida. Essa guerra lá fora, queria que eu tomasse partido. Meu partido é o Brasil. Temos negócio com a Rússia, somos neutros, né? E continuamos recebendo fertilizante deles. Imagina o nosso agronegócio sem fertilizante. Cae a productividad. Muchos analistas famosos y portavoces de Occidente, analistas y economistas que se hacen pasar por neutrales, aseguran que Putin está perdiendo terreno. ¿Seguro? Porque si nos detenemos a analizar, solo vemos a Putin aprovechando cada paso para marcar con fuerza la potencia de Rusia y la imposibilidad de aislarla del mundo. Rusia amenaza con el despliegue de armas nucleares en el Báltico. Si Suecia y Finlandia entran en la organización del Tratado del Atlántico Norte, porque a pesar de que Finlandia negó su interés en sumarse al organismo, funcionarios de la OTAN aseguran lo contrario. Mientras Occidente amenaza, Rusia va con fuerza. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que Rusia desplegará fuerzas de tierra, sistemas antiaéreos e importantes fuerzas navales en las aguas del Golfo de Finlandia. Responderán con fuerza y sin titubeos ante cualquier amenaza occidental. Eso es lo que parecen no entender algunos personajes políticos de la actualidad. ¿Por qué una coalición entera como lo es la OTAN no se atreve a atacar a Rusia? Porque saben perfectamente que no ganarían la contienda y que Europa acabaría siendo el escenario de una guerra sin cuartel. La lucha por el poder mundial está lejos de ser unipolar. El capitalismo es su propia autodestrucción. ¿Vos qué pensás? ¿La guerra en Ucrania se prolongará durante años? ¿O en pocos meses veremos a uno de los dos bandos como vencedor? Leo tus comentarios. Te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción Todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.